Hola amigos de Teleamiga, sean bienvenidos una vez más a En Tu Cocina. Hoy tenemos un invitado muy especial, el chef Renato Valdivia, que nos trae un plato de la cocina peruana. Renato, bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, cuéntanos Renato, ¿qué plato vamos a preparar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar lo que es un caucao de pollo. Es una preparación muy peruana, muy de la costa peruana, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Dale, perfecto. Cuéntanos, para el caucao de pollo, ¿qué ingredientes necesitamos? Bueno, me voy a hacer un poquito. Sí, claro. Primero, el sofrito peruano, ¿no? Que se usa a base de ají amarillo, cebolla, ajo y sal. Este es el, así como hacen acá el hogao que es a base de tomate, cebollas y todo eso. En Perú utilizamos siempre ají amarillo. Le usamos, en este caso vamos a hacer un caucao de pollo. Tradicionalmente se utiliza de mondongo. Pero pues en lo personal yo casi con el mondongo no... Bueno, vamos a entrar como en el tema. Expliquémosle a nuestros televidentes qué es el caucao. Bueno, en sí es un guiso. Es un guiso a base de lo que le decía, el sofrito peruano. Las papas, ¿no? Con un poquito de fondo de pollo. O sea, el caucao es una preparación que puede variar la proteína. Pues técnicamente sí y no. O sea, no puede variar entre mondongo y pollo. Ah, perfecto. Solo eso. O sea, esa es la regla de oro. Mondongo o pollo. Listo, perfecto, Renato. Entonces, manos a la obra. Arranquemos con la producción. Bueno, entonces, primero nos toca es pelar las papas, ¿no? Sí, claro. Porque este es el plato estrella. Entonces vamos a... Bueno, entonces ve explicándome, mientras vas haciendo vas pelando las papas, ve contándonos cómo es el paso a paso del plato. Bueno, primero, mientras uno va pelando siempre las papas, la idea es que siempre sean lo más fresco posible, ¿no? Uno tiene va pelando las papas y lo que hace es calentar la sartén. Sí. Sí, una vez que uno pela, termina de... Voy calentando el sartén acá. Sí, ah, qué amable. Perfecto. Entonces, vamos a calentar, vamos a pelar las papas. Sí. Bueno, Renato, le voy a poner un poco de aceite, ¿te parece? Sí, porfa. Perfecto. Bueno, Renato Valdivia, vas a contarnos un poco de tu historia. ¿Por qué llegaste a cocinar? ¿Qué te gustó? ¿De dónde nace la pasión por la cocina? Bueno, esa es una historia un poco chistosa, porque yo en Perú, pues, yo vivía con mi mamá pues, y mi papá, ¿no? Pero, pues, por cosas de la vida, mi papá se tuvo que ir a trabajar fuera de la ciudad. Entonces, mi mamá decidió volver a la casa de su mamá, o sea, de mi abuela. Sí. Y mi abuela vivía con su mamá, o sea, con mi bisabuela. Tenías... Y las dos son cocineras. O sea, tanto mi bisabuela tenía un puestito en la calle. Sí. De cocina, pues de calle, ¿no? O sea, hacía guisos y todo eso. Así como hacen aquí las tienditas, o sea, sí, los carritos. Entonces ella... Cocina tradicional peruana, sí, en la calle. En la calle, en la calle. Muy bien. Y mi abuela tenía una tienda y ella hacía postres, ¿sí? Uh-huh. Entonces ella construyeron su casa, todo eso a punta de cocina. Y yo tenía que 3 años, 4 años. Y yo me metí ahí a ayudar, pero pues más que ayudar, yo creo que les estorbaba, pero... Entonces, claro, pero son 3 generaciones aportándote a tu legado, ¿no? Y curioso, pues mi bisabuela... En mi cumpleaños, iba a cumplir que tres años, ¿sí? Sí. Ella me regaló algo muy curioso. Me regaló un huevo. Un huevo. Un huevo, así un huevo crudo, ¿sí? Sí. Y yo dije, ¿y este huevo para qué? Entonces, lo gracioso ahí fue que ese huevo tenía un truco. Yo lo tenía que cocinar. Entonces yo le dije a mi mamá que me calentara el agua, porque pues yo había visto cómo se cocinaba un huevo, ¿no? Claro. Y lo curioso fue que me quedó medio crudo, o sea, pues acá lo conocen como huevo tibio. Sí. Desde ese día, siempre he comido huevo tibio.
O sea, desde ese momento, ¿sí? Y es un recuerdo, pues, que siempre me va a quedar a mí en la cabeza. El huevo tibio. Perfecto. Bueno, cuéntanos. ¿Puedo ir colocando algo en el sartén? No, 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 que caliente ahí. Que caliente súper bien. Yo voy a... Pues a... Bueno, ahí nace la pasión por la cocina. ¿Y estudiaste o montaste el restaurante o qué sigue en adelante? No, pues eso fue el principio, ¿no? Porque la verdad yo al principio no me veía como cocinero. Sí. Yo me veía, me gustaba mucho el periodismo, yo no sé. Ah, ya. O sea, quería irme por esa parte, ¿no? Pero fue una tía la que me dijo a mí, oye, pero si a ti siempre has estado metido en este cuento, ¿por qué no estudias cocina? Y yo te hablo del 2004. Te voy a colocar las papas acá. Ok, gracias. Bueno, les cuento, ya continuamos con tu historia, qué pena. Les quiero comentar que por mientras hagan sus preparaciones y usen cualquier tipo de tubérculo, papa, yuca, racacha, siempre déjenlo sumergido en agua para que la papa no se nos vaya a oxidar, no se vaya a poner como negra. Si ven esos visos oscuros en la papa, es que comienza un proceso de oxidación. Debemos evitar estos procesos. Y como acá nos vamos a demorar siempre para usarla como ingrediente, entonces es mejor dejarla sumergida en agua. Bueno, bueno, seguimos con la historia de Renato. Nos estabas contando. Sí, sí, o sea, imagínate, en el 2004 estudiar cocina, o sea, eso no... Sí, pues, yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Era como un tabú, ¿no? Sí, o sea... A todas las interiores de las casas no les parecía un... Pues cuando nosotros empezamos 10 años, 12 años atrás, sí, más o menos era complicado. No es como ahora, que la gastronomía es una profesión de mucho respeto y todos, muchos chicos lo quieren estudiar en estos momentos. Sí, entonces yo dije, bueno... Sí, todo lo que dices es cierto. O sea, ¿quién iba a pensar en que cocina iba a ser una profesión? O sea, no se veía, nadie lo veía así. Pero fue algo que me motivó, ¿no? Porque siempre nos quedamos en la idea. O porque siempre escuchamos a los demás. Entonces dije, no, yo me arriesgo. Y me arriesgué. Recuerdo que empecé a estudiar y como todo, ¿no? Todo era nuevo. Uno pensaba que iba a salir directamente a no, yo voy a ser el chef de tal restaurante. Y a veces uno confundía inclusive perejil con cilantro, ¿no? Ajá, y eso sí, que a uno le gusta. Pero te das cuenta que la cocina es un mundo tan grande que nunca dejas de aprender. Hasta el día de hoy, ¿no? Sí, perfecto. Es correcto. Yo apoyo tu noción. Yo creo que la cocina... Nadie tenemos el conocimiento completo, todos los días aprendemos y siempre estar con esa disposición, ¿no? De aprender de compañeros como vos, de aprender de nuestras cocineras tradicionales que son tan importantes para salvaguardar todas nuestras tradiciones latinoamericanas. Uy, sí, y eso fue algo que me hizo quedarme aquí en Colombia, porque imagínate, yo vengo de un país que pues se considera mundialmente conocido por su gastronomía, ¿no? Uh-huh. Pero eso me dio a entender también algo muy importante, que a veces tenemos ese problema de humildad, que decimos somos los mejores, pero ¿mejores en qué? La humildad siempre tiene que estar presente en un cocinero, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con esos orgullos de bastadores, sí, en una cocina. Y yo decía, bueno, la cocina peruana así es, y me gusta, ¿no? Obviamente. Pero... cuando yo llegué aquí, con esa poca humildad, ¿no? Decía, no, pues si yo voy de una cocina totalmente buena, ¿qué podía encontrar aquí? Y fue maravilloso encontrar cosas que yo nunca había visto en mi vida. Uh-huh. O sea, imagínate las frutas que hay acá. Yo nunca había visto el lulo, ¿sí? Ajá, o sea, sí, nunca. Nunca, nunca. Ni siquiera lo había escuchado, ni siquiera tenía noción que existían frutas así. Es correcto. Bueno, ya que trataste el tema,
Yo creo que a todos nos gustaría y nos interesa mucho saber sobre la cocina de la cocina peruana y esa mezcla que tú vienes haciendo los últimos años entre cocina peruana y cocina colombiana. Cuéntanos un poco de esta historia. Bueno, entonces, lo que te decía, es muy bonito la cocina cuando uno tiene la mente un poquito más abierta y se da cuenta, ¿no?, de que se pueden conocer productos que pueden ser lo mismo y al mismo tiempo diferentes, ¿no? Ajá. Como es la papa. Sí, que la tenemos presente, o sea, en todos los países. Sí, todo lo que es Latinoamérica usa papa. Listo. Bueno, entonces, Renato, cuéntanos, dame un paso aquí para iniciar la preparación. Ah, bueno. Tú me ayudas con el aceite, ¿sí? Sí. El aceite siempre tiene que estar bien caliente para que no se nos pegue, pues, absolutamente nada. Entonces, vamos a dejar hasta aquí en este momento. Vamos a ir a una pausa. Vamos a dejar que el aceite caliente más. Necesitamos más temperatura para esta preparación. Entonces, vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, amigos, continuamos con la preparación del día de hoy, nuestra receta del caucao peruano. Aquí nuestro amigo Renato Valdivia nos está acompañando y nos está enseñando estas deliciosas recetas de la cocina peruana. Entonces, Renato, vamos a seguir. Bueno, ya a ver, los contextualizo una vez más. Entonces, lo que hicimos fue pelar unas papas, picamos una cebolla morada o roja en brunoise. Y ahora vamos a hacer un sofrito. Un sofrito. ¿Sí? Eso, así se llamaría como en la cocina peruana, o un sofrito, refrito en la cocina colombiana. Son muy similares. Entonces, cuéntanos qué vamos a hacer. Bueno, entonces ya calentó el aceite, ¿sí? Sí, perfecto. Entonces, lo que pasamos a hacer es agregar la cebolla. En la cocina peruana, en la tradicional, es mucha cebolla, ¿sí? Mucha, mucha cebolla. ¿Por qué? Porque la cebolla contiene muchos azúcares naturales, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar esos azúcares. Exactamente. Ahí bajamos el fuego al mínimo, como está ahí. Vale. Y esperamos. Tenemos que hacer que caramelice. Hay gente que le agrega un poquito de sal para que suelte un poquito más. Uh-huh. Yo, en mi caso, no lo hago. Me gusta que se caramelice naturalmente. Siempre utilizamos cebolla roja en Perú, siempre. Sí. Casi la cebolla blanca es muy, muy poquito, ¿sí? Nosotros tenemos una cebolla arequipeña, la conocemos así, que es un poquito más roja y más seca. ¿Y más pequeñita? No, es el mismo tamaño, pero no tiene tanta agua natural, ¿sí? Uh-huh. Es más seca, se seca por el tema de la altura y todo eso, entonces tiene más azúcares. Entonces, genera más dulzor en las preparaciones, ¿no? Bueno, a ver, los contextuales un poco. Acá lo que estamos haciendo es un proceso de reducción y caramelización de la cebolla. Va a quitar esos excesos de acidez que tiene la cebolla, y va a soltar esos azúcares porque necesitamos este tipo de sabor en nuestra preparación. Cuéntame, Renato, ¿cuál es el siguiente paso? Acá se va a tardar. Sí, ahí demora un poquito. La dejamos, sí, ahí. Yo te la voy a cuidar si quieres. Ah, ok. Yo me presto la cuchara y yo me quedo muy pendiente acá de la cebolla. Cuéntanos qué paso sigue. Bueno, como va a ser de pollo, simplemente vamos a cortar la pechuga de pollo en unos dados que sean 2 centímetros más o menos. Sí. En este caso, antes de pasarla por sal y pimienta, ¿no? Perfecto. Cuando es de mondongo, porque me imagino que hay gente que le gusta mucho el mondongo, hay un truco que me enseñó mi abuela, uh-huh, que es cocinar previamente el mondongo con hierbabuena, ¿sí? Eso hace que ese aroma fuerte que caracteriza al mondongo desaparezca. Bueno, amigos de Latinoamérica y el mundo, el mondongo es la víscera, la panza de la res, ¿no? Entonces,
Esto tiene que ser un proceso de limpieza muy exhaustivo para retirar los excesos de cualquier suciedad que pueda presentar. Y por lo general, cuando se usa, no sé si en la cocina peruana sea igual, Renato, nosotros en Colombia dejamos de un día para otro este producto en agua y limón. No. En Perú utilizamos más que todo hierbas aromáticas. Hierbas aromáticas, sí, para retirar como ese sabor característico del producto, ¿no? Entonces, ahí es donde viene lo bonito de esto, ¿no? Sí. Partes diferentes, ¿no? Que las costumbres que... Y el poder compartir nuestras tradiciones, ¿no? Y nuestra manera de hacerla. Bueno, entonces, como pueden ver, acá ya tenemos nuestro pollo cortado en cubos, ¿sí? Entonces, Renato, le mostramos a todos nuestros compañeros, a todos nuestros televidentes, acá nuestro brunoise de pollo, ¿sí? Entonces, o cubos grandes de pollo. Acá Renato lo está condimentando. Hasta el momento le pusiste... Pimienta. ¿Y ahora la vas a poner? Comino. Comino, perfecto. Comino es muy tradicional de la cocina latinoamericana, ¿no? Lo usamos en Perú, en México, en Colombia, en Argentina también se usa, que prácticamente en todos los países de Latinoamérica lo usamos mucho. Un poquito de sal. Sí. No. Más. Sí, es un poquito porque al final siempre se rectifica, ¿no? Listo, perfecto. Yo les voy a poner un poquito de este aceite aromatizado. Bueno, cuéntanos, a ver, porque nuestros televidentes no saben qué es un aceite aromatizado o qué ingredientes o cómo se hace. Cuéntanos, ¿cómo obtienes tú esta preparación? Estos son tipsitos de cocina para que los hagan en la casa, porque esto ayuda a realzar nuestras preparaciones, ¿no? Esos sabores tradicionales. Lo que pasa es que esto lo hago en la casa. Ajá. ¿Sí? Esto es algo que yo hago en la casa. ¿Qué hago yo? Compro mi botella de aceite, ¿sí? Ajá. Pues es grande, de litro, dos litros, no sé. ¿Sí? Y lo que hago es junto a estas botellitas, o las compro, ¿sí? Botellitas. Sí. Entonces tengo, digamos, acá hay ajo y tomillo. Te colocas ajo y tomillo. Sí, y en este caso, porque lo podemos hacer de... Ah, sí, claro. Este tiene ajo y tomillo. Perfecto. Ya, pero yo tengo, digamos, de ajíes, tengo solo ajo, solo hierbas. O sea, tengo una colección como de siete aceites y los dejo. Y esto me dura 6 meses, 8 meses. Permítanme, Renato. Entonces, sí. Miren, miren a todos. Por ejemplo, este es un aceite muy casero de él, que tiene perejil y tiene ajos. Entonces, le colocas aceite y sumerges estos productos, los pueden dejar ahí, ellos se conservan y van aportando y van soltando esos sabores tradicionales. Y a nuestra comida, ¿qué le va a aportar? Le aporta sabor y le va a aportar aromas en el momento de la cocción. Y cuando llegue el plato servido a la mesa, ese choque con el comensal, esos aromas causan gran sensación. Bueno, Renato, tú dirás, que sí. ¿Le ponemos un poco de aceite acá? ¿O? Sí, claro, ese es nunca está de más. Sí, que ya. Acá nuestra cebolla, tú me dirás, así está bien. Sí, está más perfecto. Y ya comienza a caramelizar, ¿no? Empieza ya comienza a cambiar con ese color. Sí, empieza a cambiar el color. Ajá. Y aparece un dulce. Sí, es correcto. Entonces, pues, este truco de la caramelización sirve para muchos productos. O sea, uno puede hacer inclusive, a veces es raro, pero es muy delicioso una mermelada de tomate, ¿no? Uh-huh. Caramelizando cebolla, agregando el tomate, tomillo, uno dirá, pucha, voy a hacer una boloñesa, pero no, o sea, podemos partir de la misma técnica y sacar productos estos son, únicos. Esto tiene una definición en cocina, estos son confitados. ¿Qué es confitar? Poner a temperatura baja y por medio de una materia grasa un producto hasta obtener una reducción, ¿no? Así es, una cocción, lo has dicho. Sin superar los 100 grados. Ahora. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a agregarle a esto pasta ají amarillo. Sí. Bueno, aquí... Perfecto. Va a haber una buena cantidad. A veces me dicen, no, Renato, pero es que usas mucho ají. Este ají amarillo, por más que se llame ají... No, es picante. No pica. Eso es lo que quiero que las personas de Latinoamérica, del mundo, entendamos todos que ese ají amarillo no pica, que lo podemos reemplazar, por ejemplo, si estás en Colombia y no tienes acceso
o si estás en México y no tienes acceso a este ají, puede ser pimentón amarillo, ¿no? Sí, también. Porque no, el hecho que sea la palabra ají no significa que pique. Muy tradicional de la cocina peruana. Mucho. Casi toda la cocina peruana nace de este ají amarillo. Listo. Renato, yo tengo una inquietud y quiero que nuestros televidentes sepan cómo se realiza una pasta de ají amarillo. ¿Cuál es el proceso para llegar a esta pasta que le acabamos de colocar al sofrito? Bueno, por ejemplo, uno compra el ají en fruta, ¿no? Entonces uno tiene el ají en fruta y lo primero que hay que hacer es lavarlo, sin abrirlo. Hay que quitarle la mayor cantidad de picor que tenga por fuera y evitar el contacto con la parte de adentro, ¿sí? Una vez que ya tenemos eso, lo que vamos a hacer, vamos a limpiarlo, o sea, vamos a quitarle la punta y vamos a abrirlo. Vamos a retirar semillas, venas y vamos a tener ya este fruto limpio. Y vamos a pasarlo a hervir. Correcto. Hay que hervirlo aproximadamente 3 veces, cambiando el agua siempre. ¿Eso qué hace? Eso hace que generes una pasta de ají sin picante, que tenga un color, este amarillito vivo. Perfecto. Y luego eso pasamos a licuar. ¿Sí? Hay que tamizarlo siempre para evitar que la cascarita pase y quedaría este aceite, esta pasta. Esto es pura pasta. Y ya, lo puedes reservar, lo colocas en un bowl, en una jarrita, lo puedes reservar en la nevera, en la heladera. ¿Sí? ¿Cuánto puede durar en refrigeración? Por ejemplo, pues, o sea, si uno lo licúa con aceite, puede durarte una semana y no le pasa nada. Si lo hacen en agua, lo puedes congelar y luego descongelar, entonces dura más, ¿no? Entonces ahí es tema del producto que tú quieras terminar. Listo. Vamos a contarle a los televidentes, estamos usando terminología de cocina. Entonces, tamizar es pasar por medio de un colador o una fina malla el producto para retirar esos granos, esos excesos que no queremos que estén en nuestra preparación. Queremos solo lo que se tamiza, lo que pasa, lo más fino del producto. Exactamente. ¿No? Renato, sí. Cuéntame. Si quieres, yo me quedo cuidando el sofrito. Ah, bueno. Y tú me dices cuál es el siguiente paso que vamos a realizar. Bueno, entonces, lo que vendría ahora... Nos faltan las papas, ¿no? Ay, sí, vamos a cortar un poco más de papa. Dale, por favor. Entonces, el truco de este plato es que se vea que es abundante. Sí. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es entregar... lo que es cortes grandes, exagerados, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho trabajar con cortes muy grandes. Y aparte, eso hace parte de nuestra cocina, ¿no? No somos tan sofisticados, por decirlo así, en los cortes. Sí. Porque somos más tradicionalistas, ¿no? Estos tipos de platos que se asemejan mucho también, qué sé yo, como en cocina colombiana, un ajiaco, un mondongo, son inspirados en nuestras abuelas. Entonces nuestras abuelas cortaban así, tal cual, como ven ustedes acá, ¿sí? Tengan en cuenta que Renato viene de descendencia culinaria, donde tuvo contacto con 3 generaciones, ¿no? Sí. Tu bisabuela, tu abuela, tu mamá, y ahora vos cocinando. Qué linda historia, ¿no? Entonces, mira, son cortes que son gruesos. Ajá, son gruesos, no son uniformes, no. ¿Sí? Y no tienen que ser todos iguales, ¿no? En nuestra preparación. ¿Qué queremos nosotros en la cocina tradicional, tanto en la peruana, en la mexicana, en la colombiana? Queremos es transmitir esos sabores y esos olores y esa herencia gastronómica que nos han dejado nuestros ancestros. ¿Listo? Entonces... No, y tiene un porqué, o sea... Nosotros, al trabajar con la papa, no buscamos que se vea uniforme, ¿sí? Ajá. Porque la papa lo que nos ayuda a nosotros es espesar, nos da textura, nos da color, ¿no? Es correcto, Renato. Mira, esto ya está agarrando mucho sabor, mucho aroma. Ustedes no les puedo enviar el olor, pero huele demasiado bien. Entonces, vamos a ir a un corte, terminamos con las papas y seguimos con nuestra preparación. Ya volvemos.
Bueno, seguimos con nuestro caucao peruano, una receta muy tradicional de la cocina peruana. Acá el chef Renato Valdivia nos está acompañando. Chef, cuéntanos, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Bueno, entonces ya tenemos el sofrito listo, ¿sí? Esto al ser un guiso, entonces es de cocción lenta, ¿sí? Entonces yo lo que hago es agregar ahí el pollo crudo, previamente ya sazonado, ¿no? Sí, te queda un poquito ahí. No, perfecto. La ñapa. Entonces, recordémosle a nuestros televidentes el marinado, ¿con qué sazonamos este pollo antes de entrar al sofrito? Bueno, tiene lo que es sal, pimienta y comino. Perfecto. Tienen eso, esos. Ahora le subimos un poquito las llamas. Sí, o si quieres, no, es hasta en este aquí, que tiene un poquito más de fuego. Apagamos acá este lado. Bueno, Renato, cuéntanos, ¿hace cuántos años llegaste a Bogotá? ¿Hace cuánto estás radicado en Colombia? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿En dónde estás trabajando? Cuéntanos de la cadena. Bueno, te cuento un poquito. Yo llegué hace 7 años, ¿sí? Yo venía por 6 meses. ¿Sí? Lo que te decía al principio, ¿no? Uno viene a conocer, pasé por Ecuador, estuve por Cali, estuve en varios lugares hasta que llegué a Bogotá. Perfecto. Aquí conocí a muchos cocineros realmente que empezaron a enseñar un poquito de la cultura de la cocina colombiana, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a conocer un poco de la cocina colombiana tradicional, un poco de las fusiones que tuvieron aquí, los productos, sobre todo los insumos, uno dice, wow, yo no voy a perder eso. Voy a quedar un año. Ese año, un año. Siete. Ya voy para 7. No, ya voy 7, sí, ya 7. Y pues actualmente, pues soy el chef corporativo de una cadena de restaurantes peruanos. Entonces tenemos en Bogotá, tanto en Pereira, en Cartago. Bueno, la cadena, dinos el nombre de la cadena. Se llama... ¿Dónde están ubicados en Bogotá? Regálanos las redes sociales para que los sigan. Es cocina tradicional y cocina netamente peruana, ¿no? Sí. Pues netamente peruana no. Nos hemos... Bueno, cuéntanos cómo es la... El restaurante se llama Canca. ¿Sí? Pero... Sí. Permíteme que le voy a agregar la... Voy acá colocando un poco de orden. Primero voy a agregarle la papa. Bueno. Para que también empiece a aportar. Y un caldito de pollo. ¿Sí? Y te voy contando un poquito. Siempre abundante caldo, ¿sí? Bastante. Sí, eso tiene que ser buena cantidad. Bueno, ustedes en casa, ¿cómo se realiza un fondo de pollo? Entonces colocan desde frío todos los productos. Le vamos a colocar hierbas y aromáticas para también colaborarle. Por lo general, le colocamos laurel, tomillo, pollo o carcasas de pechuga, ¿sí? Sí. La sumergimos en agua. Y ahí obtenemos nosotros el caldo o el fondo de pollo. Así es. Para este tipo de preparaciones, ¿bueno? Ah, bueno, entonces sí, entonces te contaba. Entonces sí, el restaurante se llama Canca. En redes sociales, en Instagram nos encuentran como Canca Perú. Este es un restaurante, nos consideramos el amigo peruano. Sí. Porque... ¿Qué hace un amigo? Un amigo está contigo, un amigo te explica, un amigo te acompaña. Lo que estamos haciendo en ese momento. Exactamente, sí. Eso es lo que hace un amigo. Nosotros, al principio, buscando que todas las personas se acerquen a nosotros a probar lo que es la cocina peruana. Entonces, eso es más que todo Canca, un acercamiento entre dos culturas, entre la gastronomía colombiana y la peruana, sin salirse de lo tradicional, ni tampoco ser cerrados para introducir productos de aquí, ¿no? Nosotros utilizamos tantos productos como peruanos como colombianos, eso es muy importante, ¿no? El pescado es de acá, los ajíes sí son de allá. Sí. Entonces, eso es lo que buscamos, acercarnos a nuestros hermanos colombianos, ¿no? Y con una propuesta de cocina muy interesante, que es la cocina peruana, al alcance de todos.
Perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos haría falta acá para terminar nuestra preparación? Bueno, entonces, como pueden ver, ya tengo la papa, ya tengo el pollo aquí. El color es un amarillo intenso, es muy bonito. La papa va a empezar a botar sus harinas naturales y va a generar espesor, ¿no? Mientras va generando. Pero, y aquí lo que vamos a agregar realmente, ¿sí?, es la diferencia a los guisos tradicionales que conocemos, que siempre llevan cilantro, ¿no? Siempre utilizamos cilantro. Muy tradicional de toda la cocina latinoamericana, el cilantro presente casi en todo. Exactamente. Esta preparación lo que lleva es hierbabuena. Bueno, entonces vamos a mostrarles a nuestros televidentes una hojita de hierbabuena. O si quieren les muestro la planta como tal. Esta la usamos nosotros para aromatizar, ¿sí? Y también aporta sabor. Entonces hierbabuena, y lo usamos no solo en la cocina, o sea, no solo en preparaciones calientes, lo usamos en postres, lo usamos en coctelería. Entonces es una hierba que acompaña mucho nuestras tradiciones. Yo creo que en general, ¿no? En Latinoamérica. Pero digamos, en platos, en guisos, en casi, en eso lo utilizamos muy poquito. Ajá, sí, es verdad. No se ve casi mucho. En cambio, esta preparación me encanta a mí hacerla. Por eso, porque te hace sabor. Yo creo que te da un toque refrescante ahorita que lo pruebe. Voy a corroborar si es así lo que pienso. Porque ese sabor de la hierbabuena es muy característico. Sí, y lo curioso es eso, lo que estábamos hablando. Casi nunca la utilizamos realmente, o sea... Sí. Entonces uno hace un corte muy pequeño, sin repicar, ¿no? Para no... Para evitar también ese proceso de oxidación, ¿no? Sí. Y los cortes también se presenta la oxidación. Bueno, yo quiero que todos estén aquí conmigo para que veamos esto es producto de... Esto es una reducción también y se ayuda con espesantes. ¿Cómo? ¿Con qué espesantes? El almidón que tiene la papa está haciendo lo suyo en este momento. A medida que la papa se va cocinando, en su proceso de cocción va eliminando estos almidones, y lo que hacen en la preparación es espesarla. Entonces ahorita van a ver que es un poquito cremosa, ¿no es cierto, Renato? Sí. Y pues yo le pongo de las dos formas. En picadito, ¿sí? Picadito para que se vea por todos lados. Y también me gusta siempre colocarle una ramita. Para que aporte más sabor, ¿no? Y pues uno las puede retirar más sencillo. O sea, un poquito de ramitas. Sí. Y ya bota el aroma muy rápido. Ya se empieza a dar ese... A ver. A refrescar. Sí, señores, huele demasiado, bastante bien. Es una preparación muy distinta a la que preparamos en nuestro país. Sí. Es muy similar a un fricasé, por decirlo así, pero esto tiene muchas hierbas aromáticas, el sabor y el olor que le está dando. Bueno, entonces como ustedes saben, nuestros fricasés también son a base de pollo, de refritos, cocciones largas, lentas y a fuego bajo, ¿no? En Colombia se usa mucho con pimentón rojo, pimentón amarillo, ¿sí? Y con cebolla morada también. Y le vamos a agregar un poquito de un mix de verduras, de arveja y zanahoria, como para que siga ahí, darle más color. Claro. No, y es que, ¿por qué Renato está hoy acá? Porque Renato también es de esa misma ola de cocineros que estamos pensando en la cocina tradicional como la más importante a resaltar. Y que cuando los comensales lleguen a nuestros restaurantes se sientan como visitando a la abuela, como visitando a mamá, que se sientan en casa, ¿sí? Creo que hay que recuperar estos valores en nuestra cultura, ¿no? En nuestra cocina. Yo ya le veo, o sea, mira cómo ha espesado esto, Renato, está muy bueno. Sí, no, y va a espesar un poquito más. ¿Cuál es el truco de todos los guisos? Sí. Es dejarlo reducir. Ajá. O sea, que esos sabores se concentren muy bien en la sartén. Sí. Una sugerencia que nos... ¿Es mejor dejarla así, destapado, o es mejor taparla? Pues yo siempre he trabajado destapado. Destapado. Sí, porque, o sea... Evapora más rápido, ¿no? Se reduce más. Sí, y la idea es que está muy pendiente de los laditos, ¿no? Ajá. Porque se puede quemar, porque uno cree que es muy líquido, pero realmente lo que está es espeso, ¿sí?
Sí. Y entonces ya va perdiendo líquido. La idea de todo guiso, a mí me gusta, es que reduzca unas dos veces. O sea, reduce, le agrego más caldo, reduce y le agrego más caldo. Para que este caldo, este aporte que da los caldos, se queden impregnados en la papa, en el pollo, en todo. Perfecto. En toda la preparación como tal. Como se dan cuenta, aún no he agregado sal, porque como voy a darle buena reducción, no quiero que se me pase de sal. O sea, uno, si le falta sal, le puede agregar, pero si te pasas... Créeme que tengo la misma tradición. Yo creo que la sal se debe colocar al final para realzar los sabores y no irnos a exceder, ¿no? Porque a veces, sí, cuando le colocas al principio, a la mitad de la preparación, al final, lo que haces es que en el proceso de evaporación se concentran las sales y se nos pasa la... Sí, no, y lo que te digo, o sea, si se pasa de sal, no hay arreglo. Ajá. Así, no hay arreglo. En cambio, al final... Al final sí, uno rectifica y sale. Entonces, sí, ese es un plato muy, muy tradicional. La historia es compleja, no podría contarla porque hay muchas versiones, ¿no? Del caucau como tal. Dicen que puede ser nombre quechua, puede ser también de... Inclusive metieron hasta el inglés, puede ser el tema de la llegada de los africanos a Perú, porque igual tanto Colombia como Perú hemos tenido la fusión de muchos países, ¿no? Sí, que correcto. Han llegado a Latinoamérica, aportarnos sus ideas, sus costumbres. Y eso es bonito de la cocina, que es una mezcla de todo realmente, ¿no? La cocina es mundial, más no es de un país. Todos esos procesos de descubrimiento, colonización, como lo quieran llamar, yo no lo catalogo como invasiones ni nada de eso. Yo creo que son aportes culturales y esas fusiones que traen los europeos y los asiáticos enriquecieron demasiado nuestra cocina. Bueno, Renato, ya estamos terminando. Vamos a terminar de la cocción de nuestro plato. Vamos a comerciales y ya regresamos. Bueno, seguimos con la preparación del día de hoy, nuestro caucau peruano. Bueno, chef, cuéntenos todo el proceso de elaboración nuevamente desde el principio. Entonces, teníamos como ingredientes, denos los ingredientes nuevamente. Bueno, entonces lleva aceite, cebolla, ajo, pasta de ají amarillo, papa sabanera, pechuga de pollo, hierbabuena, sal, comino. Y vamos a agregarle siempre el caldo de pollo para que empiece a aportarnos sabores y ayudarnos en la cocción del guiso, ¿no? En este momento, pues, ya tengo el guiso hecho. Ahí es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Ahora es donde se rectifica. Ajá. Entonces, vamos a agregarle la sal, un poquito de comino y un poquito de cúrcuma. Vale, perfecto. Entonces, como les veníamos diciendo, somos de ese tipo de cocineros que dejamos para el final el rectificar los sabores. En este momento Renato le está colocando sal a la preparación, le está poniendo un poquito de color, un poquito de comino, ¿sí? Hierbas muy tradicionales de nuestra gastronomía latinoamericana. Bueno, Renato, cuéntanos con qué podemos acompañar este plato. Por lo general se sirve con arroz blanco, ¿con qué más se puede acompañar este plato? Pues tradicionalmente siempre es arroz blanco. Ese no, nunca lo hemos cambiado. Podríamos, sí, arriesgarnos acá quizás con algo. Papa en casco, ¿no? Puede ser. Papa frita. Pues, como ya viene con... Ah, es que tiene bastante papa. Tiene bastante, sí, papa, entonces... Sí, quedaría sobre... Tradicionalmente sería arroz. Sí, arroz. Creo siempre que no...
lo volvemos intocable el arroz todavía en nuestras cocinas. Muy familiar de la cocina colombiana, ¿no? Que por lo general lleva como acompañante nuestro arroz blanco. Entonces, vamos a proceder acá al emplatado. Entonces, chef, sigue, por favor. Entonces, te apago aquí. Vale. Entonces, siempre cocina tradicional, siempre cocina casera, abundante. O sea, nunca nos dejemos cambiar. Siempre. Es, ¿no? Correcto, es correcto. Transformarnos en algo que no lo somos. Nosotros, pues, así somos, por eso somos así gorditos, ¿no? Sí, nos gusta la comida generosa, tanto en Perú, en Colombia, también en México son bastante generosos. Aprovecho para saludar a todos nuestros amigos en Ciudad de México, en Cancún, y desde todas las ciudades de México que nos están viendo, un saludo, un caluroso saludo. También en Perú, que nos están viendo, ya toda la familia de nuestro chef allá pegados a la tele en este momento, viendo a nuestro chef. Entonces, un saludo a todo el pueblo peruano. Y Renato, cuéntanos cómo apareces en redes sociales, cómo te pueden seguir como cocinero a vos. Bueno, más que todo yo utilizo mucho el Instagram, entonces es @ValdiviaPodestá. Esa es mi única cuenta realmente, y yo siempre termino este plato con más hierbabuena, más hierbabuena, ahí se cayó, más hierbabuena, porque eso sigue cuando uno le empieza a pasear, a caminar, ¿sí? Empieza a sentirse, ¿no? Bueno, ¿el arroz es blanco o tiene verduras? Pues este arroz tiene, yo siempre le agrego un poquito de pimentón, un poquito de zanahoria al arroz blanco, ¿no? Me gusta siempre esa caramelización que aporta, le cambia el color un poquito, no queda tan blanco. Entonces, ajá, me ayuda mucho y que tenga buena cantidad de ajo. Entonces, el plato quedaría así, limpiamos un poquito los bordecitos. Sí, claro. Sí. Y ya, como ven, es un plato grande. No nos hemos salido de nuestra tradición, súper que bien. Es como es el harto. Chef, yo quería felicitarlo por... Me acaban de contar que estás nominado a los premios La Barra como mejor chef de la ciudad de Bogotá. Sí. Cuéntanos, ¿cómo nació esta nominación? De parte acá de todo el equipo de producción, una felicitación enorme. Y cuéntanos cómo ha sido este proceso. Bueno, primero, pues, gracias por la felicitación. Ha sido un proceso muy bonito que realmente uno no espera, ¿no? Porque creo... pues nunca me esperaba una nominación después de tantos años de trabajo. Han sido 12 años en el cual empecé desde cero, ¿sí? He seguido trabajando, he seguido dándolo todo, ¿no? Acá en Bogotá, en una ciudad que tengo mucho aprecio, mucho cariño. Es una ciudad en la cual he estado 7 años, o sea, más de la mitad de mi experiencia laboral y de carrera ha sido en Colombia realmente, ¿no? Entonces, ¿no? Muy feliz realmente. Entonces, ya un poquito más. Claro que sí, chef. Entonces, nuevamente una felicitación enorme. Y compartimos categoría, pero en el mismo sector. Yo, Víctor Gutiérrez, estoy nominado como mejor chef del centro del país. Entonces, vamos a estar muy pendientes, les estaremos contando. Entonces... regálame otra vez el nombre del plato. Caucau de pollo. Caucau, ¿dónde se sirve? ¿En la costa o en el centro del país? Este es un plato que de la costa, ¿sí? Pero ya se consume en todas partes del Perú. Casi en un lugar donde se vea muy poquito es en la parte amazónica, en la selva, ¿no? Que no hay crecimiento de papa. Entonces, como la papa viene de la zona andina, sí, es más cerca para la costa y para la zona andina, ¿no? Y esto es un poco de lo que es la cultura peruana. Tradición, abundancia y sabores netamente de los ajíes, ¿no? Perfecto. Háblanos un poco de esa cocina peruana, de esa cocina peruana tradicional, de esos chefs tradicionales peruanos. Bueno, nosotros, algo que volvió a Perú una fortaleza en la gastronomía fueron por varios
actores, ¿no? Podríamos llamarlo así. Viene desde los cocineros. Los cocineros tenemos que tener en cuenta que nosotros somos una marca, ¿no? La cocina es una marca. La gastronomía de un país es una marca, donde intervienen los cocineros, los comensales, que son los más importantes. No tratemos de cambiar la gastronomía por copiar otras. Todas son abiertas a fusionarse, pero no a ser cambiantes, ¿no? Obviamente, ese juego de actores, cocineros y comensales son los que hacen grande una gastronomía realmente. No cambiemos la esencia de lo nuestro por copiar realmente, sí, ¿no? Por cocinas foráneas. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Renato, agradezco tu compañía, agradezco tus enseñanzas el día de hoy con este plato tan rico de la cocina peruana. Yo me voy a quedar acá, lo voy a probar, lo voy a degustar. A ustedes en casa, muchas gracias por estar pendientes y hasta la próxima. Gracias.